Amigos, pues estamos lo que les sigue de contentos de estar aquí. Yo creo que mucha gente sueña con venir a Nueva York algún día. Y para nosotros ese día es, ¡ay, no lo podemos creer! ¡Estamos en Nueva York! Hemos llegado a la capital del mundo, Nueva York. ¡Ahí te vamos! Y miren, amigos, en esta ocasión nos acompaña mi hermano el Jeshu. Déjenme les cuento que vimos que en varios lugares no aceptan el uso de tripié. Entonces, pues dijimos, necesitamos a alguien que nos ayude a tomar fotografías. ¡Qué conveniente, ¿no? ¡Emocionado! Mucho. ¿Cómo ven? Para el siguiente viaje, ¿quién se apunta como nuestro tripié humano? Lo primero que tienen que saber es que aquí en Nueva York hay 3 aeropuertos: John F. Kennedy, Newark y La Guardia. Nosotros llegamos a John F. Kennedy, que es a donde llegan la mayoría de los vuelos internacionales y es el más grande. Pero luego hay buenas ofertas que llegan a los otros aeropuertos, sobre todo vuelos de bajo costo, así que chequen todas las opciones. Para buscar vuelos, nosotros les recomendamos que utilicen Google. Tiene una herramienta de búsqueda buenísima. Ustedes nada más le ponen vuelo de tal ciudad a tal ciudad y les va a arrojar un calendario con los precios y las diferentes aerolíneas. Esto les da más o menos una idea y ya se van directamente a la página web de la aerolínea que más les convenga. Ahí, para que se den una idea, a nosotros nos costó $400 más el equipaje. Ya saben que siempre lo cobran adicional, $75. Bueno, y de aquí, ¿cómo nos vamos a ir a la ciudad? Deben saber que la mejor manera de moverse en Nueva York es en metro. Funciona las 24 horas, es seguro y muy puntual. Y además incluye los autobuses porque es el mismo sistema de transportación. Presten mucha atención porque desde el AirTrain ya se empieza a ver a lo lejos los rascacielos. Oigan, teníamos que pagar los 8.25 del AirTrain, pero como había demasiada gente, abrieron las puertas de que demasiada gente, ya, pasen gratis todos. ¡Qué loco! Amigos, sí, hay dos maneras de pagar el metro: con la clásica MetroCard, esa tarjetita amarilla, o con el nuevo sistema que se llama Omni, en donde uno nada más acerca su tarjeta de crédito o su celular a las maquinitas y listo. ¿Cuánta tecnología, eh? Nosotros nos fuimos por la clásica MetroCard porque próximamente, por ahí de 2024, va a desaparecer, solo se va a quedar Omni. Así que, pues bueno, va a quedar como un bonito recuerdo. Miren, cada una las venden en $1 y pues ya cada uno le puede recargar lo que quieran o comprar como paquetes. Pueden comprar tramos individuales, o sea, pagar por un solo trayecto en el que tienen 2 horas para hacer conexiones. O como nosotros le hicimos, que compramos la de 7 días, en donde te dan viajes ilimitados. Aunque venga 3 o 4 días, la desquitan. Con 12 veces que se suban, ya les salió. Las de 7 días ilimitadas se compran en estos puestecitos. Eso sí, estas tarjetas de viajes ilimitados son individuales. Aunque vengan con más personas, cada quien tiene que traer la suya. No se quieren meter en problemas acá, amigos. ¡Ay! Amigos, lo logramos. Después de casi 3 horas, llegamos a Manhattan. ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Vean lo que nos recibe saliendo del metro! No estamos seguros, pero creemos que es el Empire State. Sí, es el Empire State. ¿Sí? La verdad es que debíamos hacer muchísimo menos tiempo en el metro, pero en lo que nos perdíamos, aprendíamos a usarlo, a ver hacia dónde era nuestro destino. Pero bueno, una manera más rápida es un taxi. Es la verdad bastante práctico, pero obviamente es más costoso, anda alrededor de los $70. Y también están todas las aplicaciones como Uber o Lyft, que oficialmente sí se pueden parar en el aeropuerto. Miren, este de acá es el Madison Square Garden. Aquí es donde juegan los Knicks. De hockey creo que son los Rangers. Y pues siempre hay conciertos. Y este de acá parece que es una estación. ¡Wow! ¡Qué bonito está! ¡Vuelen, vuelen libres, ratas con alas! Estamos a finales de mayo y qué rico está el clima, amigos. Ups, no nos imaginábamos subir estos videos ya con bebé. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Amigos, pues bienvenidos a nuestra habitación por los siguientes días. Pues ahí les va el room tour rápido. Miren, es una habitación pequeñita, pero tiene lo necesario para pasar estas noches. Son 2 camas, una para mí, para mi amorcito, otra para nuestro querubín. Por acá ahí les va la vista. Pues está bien fea la vista, amigos, pero aquí lo que uno paga es ubicación. Aquí está nuestra oficina y por acá, a ver, compre, por favor. Está el baño. ¡Voilá! El trono real. Hasta tina tenemos, ¿eh? Lo primero que tienen que saber es que el hospedaje en Nueva York es bastante caro. Probablemente sea en lo que más van a gastar estando acá si quieren quedarse en algo decente. Para que se vayan ubicando, Nueva York está dividido en 5 distritos: Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island y ¿el otro cuál era? Bronx. Pero la mayoría de las atracciones y donde más tiempo van a pasar es en Manhattan. Así que la regla de oro es que entre más cerca esté de Manhattan, más caro es el hospedaje. También se pueden hospedar en los distritos de los alrededores, que es un poco más económico, pero a cambio se van a tener que levantar más temprano. Nosotros en esta ocasión decidimos quedarnos aquí en Manhattan, en un lugar
lugar muy céntrico porque nos vamos a quedar 15 días y no queremos sacrificar horas de sueño. Ahora sí que una horita al día se aliviana. Y además hay que cuidar a la embarazada, amigos, al bebé en camino, todo sea por el baby. ¡Wow! Están impresionantes los edificios, amigos. También exploramos la opción de Airbnb, pero luego les explicamos a detalle porque Airbnb aquí en Nueva York es todo un tema. Eso sí, sea donde sea que reserven, lo más importante es que aparten con anticipación, porque entre más se acerque la fecha, menos opciones va a haber y más caro va a estar. Nueva York es una de las ciudades favoritas de los turistas, a donde más gente viene. Mira, Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Me encanta salir del metro, amigos, y que nos sorprenda la vista de los edificios. Miren nomás, qué divertido se ve. Pero ojo, pregunten el precio antes de subirse, porque cobran por minuto y cada conductor pone su precio. Ese de ahí dice $9 por minuto. ¿Se imaginan un paseíto de 15 minutos en $135? Ahorita vamos a este edificio, amigos, hasta lo más alto, el famoso Top of the Rock. Wow, amigos, no imaginábamos que estaba todo tan cerca. Ya llevamos varias atracciones que vamos a ir haciendo en otros días, pero en serio nos sorprende, está todo súper cerquita caminando. Bueno, en metro y luego ya caminando. Ya ruge la tripa, no habíamos comido nada, pero nos queremos subir ya al mirador. No tenemos tiempo, así que pasamos a los tradicionales carritos de hochos. Bueno, hot dogs. Está bueno, ¿eh? Muy diferente. Tiene como un repollito, está sabroso. $4. A lo mejor nos dieron la cara de turistas, ¿eh? Guau, a mí la verdad me encantaron por, yo creo que la mostaza y el sabor del repollo. Creo que estos van a ser nuestros mejores amigos acá en Nueva York. Miren, esta es la famosa Quinta Avenida y por este lado tenemos a la catedral, la iglesia de San Patricio. Pero vámonos, corran porque se nos va el atardecer en el mirador. Pero no se preocupen, ya con más calma vamos a regresar a toda esta zona para darles todo el tour completo. Amigos, pues ya estamos formados para que nos den los boletos. Deben de saber que uno puede llegar y comprar los boletos individualmente de cada atracción. O están las famosas tarjetas turísticas, que básicamente son un paquete de varias atracciones con descuento. La verdad es que valen muchísimo la pena y se pueden ahorrar mucho dinero. Hay varias tarjetas turísticas, pero todas funcionan de dos maneras. Primero están las tarjetas que compras por días con actividades ilimitadas. Voy a ir a Nueva York 5 días y pues todas las actividades que alcance a hacer en ese tiempo. Y el segundo tipo de tarjeta turística es por cantidad de actividades. Voy a Nueva York 5 días, pero solamente quiero comprar 10 actividades fijas. Nuestra recomendación es que hagan una lista con todos los atractivos que quieran visitar y revisen cuál es la tarjeta que más les conviene. Así es como lo hicimos nosotros y nos ahorramos una buena lana. Si quieren más información acerca de cada una de estas tarjetas, visiten nuestra página web y ahí también les dejamos unos códigos de descuento. ¡Qué locochón está esto! Hoy te están pasando proyecciones como de Nueva York viejito. No se nota muy bien, pero por ahí de repente... ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡Wow, amigos! ¡No puedo creer que estamos aquí! Hasta me dieron ganas de llorar. No sé si es la emoción o el embarazo o las dos juntas. ¡Ah! ¡No puedo! Amigos, el elevador estuvo de loco. 67 pisos en 42 segundos. Fue demasiado rápido. A mí hasta se me taparon los oídos. Amigos, pues bienvenidos a una de las vistas más emblemáticas de todo Nueva York. Este mirador se llama Top of the Rock porque estamos en lo alto del complejo Rockefeller. ¡Wow, amigos! ¡Qué vista tan más increíble! Estábamos bien emocionados por la de ahí abajo, pero vean esto, ¡qué chulada! Miren, de hecho, aquí podemos ver varios de los miradores a los que vamos a subir. Ese es el Summit, aquí luego enfrente, el clásico Empire State. Hasta el fondo, así chiquito, está el World Trade Center. Y este de acá, el que tiene como una parte salidita, es el Edge. Todo este piso está rodeado por una pared de cristal, pero luego hay estos pequeños huecos en donde uno puede sacar la mano para hacer las tomas o tomar unas fotografías. Oigan, ¿y no les parece que este edificio se parece al de los Avengers? Ya se empezó a llenar, duramos demasiado con la vista esta porque está preciosa, bien chula. Pero vean nada más, amigos, por acá está Central Park. Miren, y compramos este mapa por $2. Está muy bueno porque te da el panorama de todos los edificios. Allá hasta el fondo se ve el estadio de los Yankees. Amigos, y para que sea una idea de lo alto que estamos en el piso 67 a 200 metros de altura. Ahorita José hizo una toma con la GoPro y qué vértigo, ¿eh? Y a lo que venimos, amigos, a ver el atardecer nomás. Ya el sol se está acomodando para decirnos adiós. Qué bonito. Y así es como nos vemos todos los turistas tomando la foto aquí pegaditos al vidrio, así.
Como podrán ver, la hora favorita para visitar cualquiera de los rascacielos es al atardecer. De hecho, algunos hasta cobran una cuota adicional por ver la puesta de sol. Y pues evidentemente es cuando más se llena. Si quisieran venir cuando no hay gente, les recomendamos a primera hora del día. Nosotros vamos a visitar otros por la mañana para que vean la diferencia. Otra muy buena hora para visitar los rascacielos, porque se vacían, es a la hora de lunch, más o menos como entre 12 y 2 de la tarde, que es cuando la gente sale a comer. Y como tip para los atardeceres, nosotros les recomendamos que se formen 2 horas antes de la hora del atardecer. Ya se la saben, para saber la hora exacta solamente póngale en Google atardecer Nueva York y ahí les va a salir. Se forman 2 horas antes de esa hora que les sale. Acuérdense que durante todo el año el atardecer se va recorriendo, no siempre es a la misma hora. Oigan, y cuando vean que ya se está escondiendo el sol, estaciónense, agárrense una ventanita para que vean el atardecer en primera fila. ¡Wow! Amigos, estamos en Nueva York viendo el atardecer desde Top of the Rock. ¡Wow! ¡Qué increíble momento! ¡Épico! ¡Adiós, señor sol! ¡Nos vemos mañana! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! 10, 9, 8, 7. Ah, no, ya se fue, ¿verdad? Ya. Era 3, 2, 1. Se fue. Oigan, amigos, y si les está gustando este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Cuenta la leyenda que si se suscriben a nuestro canal, este año van a Nueva York. 100% real la leyenda. Miren, nomás se va el sol y ya toda la gente empieza a bajarse del mirador. Ahora vamos para arriba porque nos faltaba todavía un piso, amigos. Vean qué bonito se está poniendo el color. No, hombre, acá arriba imposible ver si uno no llega temprano. Está repleto. Oigan, y algo que nos gustó mucho del mirador es que es de tiempo libre, o sea, uno puede andar aquí el tiempo que quiera. Y la ventaja de venir al atardecer es que te toca también la ciudad de noche. Eso sí, aunque sea verano, ya más tardecito refresca, así que tráiganse una chamarrita. ¡Wow! Estamos maravillados con esta vista, amigos. De hecho, sentimos que todo lo que estamos grabando no le hace ahora sí que justicia a lo que vemos en la vida real. Es que es una jungla. ¡Wow! Oigan, y está muy divertido tomarse la foto con los edificios como si fueran gorrito de cumpleaños. Wow, de verdad es impresionante cómo se ilumina toda la ciudad de noche. Ya llevamos 3 horas aquí y no nos cansamos de esto. Pero ya, hay que avanzarle, amigos, porque si no, no vamos a alcanzar a ver Nueva York. Oigan, y cuando vayan saliendo, asómense por uno de los ventanales. Aquí sí se aprecia la altura, aunque se siente vértigo. Asómate, baby. Sí, está altito. Oigan, hemos tenido bastante suerte el día de hoy. Íbamos a comprar una foto en un spot que pues tenía una vista padre como con una viga. Pero en eso que se acaba la luz de sus cámaras y pues ya Jesús se puso a grabar los videitos. Y llega el chavo y dice, se supone que no pueden tomarse fotos ni video aquí, pero ya se descompusieron las luces. Rápido, rápido, tómenlas, tómenlas ya. Se salvaron de pagar $35. Wow, vean esto, amigos. ¿Qué es eso? Time capsule over. No sé qué sea, pero tú lo controlas, miren. Hola, hola. ¿Sí ven ahí? Ahí, ahí. Miren. Hola. Chócala, Jesús, chócala. Corazón, chócala. Eso. Dame un beso, bebé. Dame un beso, dame un beso. Adiós, 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 Top of the Rock. Adiós. Vean, vean, vean. Va súper rápido. Los oídos, los oídos. Ah, ah. Oigan, y pues para cerrar el día venimos a cenar. Pasamos por una cafetería que se llama Majestic Delicatessen. Nos hizo ojitos y ni modo, amigos, a echar diente. Miren, aquí hay como sándwiches, ensaladas. Se ve que hay variedad. Los panecitos y pasteles también se ven bien buenos, ¿eh? Yo me pedí una ensalada César. También hay que comer saludable. Está rico, ¿eh? Que eso se pide una tortita como de carne con queso y yo un sándwich de pastrami. Sí, está bien bueno, ¿eh? Algo cariñosito, pero estuvo bueno. Hasta pepinillo. Al parecer en Nueva York les encanta la col. Le da un buen sabor, ¿eh? Veredicto, el lugar está bonito. Yo también entré aquí por los baños y huelen feo. La comida está rica, pero sí me sorprendió el costo del sándwich de José. Digo, para nosotros mexicanos un sándwich en 500 pesos. Y pues no es un lugar que tú digas, qué elegancia la de Francia. Al parecer nos vamos a enfrentar a este tipo de precios todos estos días. Ahí les dejamos el ticket. $75. Buenos días, alegría. Amigos, hoy empezamos desayunando en el hotel. Ya está incluido. La verdad, nosotros pensamos que solo iba a ser café y pan. Y resulta que hay huevito, hotcake, fruta, cereal, avena. La verdad, se ve bastante bien. Vamos a ver cómo nos va después de 15 días. Yo ya me estoy preparando mi bagel con queso Filadelfia. Como tip, nosotros cuando reservamos nos aseguramos de que ya incluyera el desayuno. Hay muchísimos hoteles que ya lo incluyen.
De verdad que les recomendamos que busquen un hotel con desayuno incluido para no perder el tiempo en las mañanas buscando qué desayunar. Solo asegúrense que diga desayuno con barra caliente. Pues el omelette, el huevito está bueno y hay unos pedacitos de carne redondos así como si fueran carne de hamburguesa. Es pavo y con el gravy, sí está rico. Y Jesús se echó un rol de canela, ya saben que lo dulce es de familia. ¿Qué tal está mi Jesús? Muy bueno. Pues a mí me cayó de perlas, casualmente lo que más se me antoja en el embarazo es jugo de naranja y queso Filadelfia. Ay, definitivamente el premio mayor se lo llevó el rol de canela, amigos. Ahora sí, listos para seguir conociendo Nueva York. Hoy hace un excelente clima, miren nada más el azul del cielo. Aquí Ruby y Jesu tienen un poco de frío, pero yo digo que está perfecto, excelente para tomar unas buenas fotografías, así que vámonos a Central Park. Amigos, se me olvidó mi tarjeta del metro en el hotel. Intentamos pasarla de Ruby 2 veces, no me dejó. Ya para no regresar al hotel tuve que comprar un trayecto individual. El tiempo aquí en Nueva York es oro, así que ni modo. No olviden su MetroCard. $3 nos costó un solo trayecto. Ay, ay, ay. Y aquí, amigos, están en una escalera eléctrica y no van a caminar sobre la escalera. Hay que ponerse del lado derecho. Para los que sí caminen, pasen por el lado izquierdo. La verdad es que así debería ser en todos lados, pero bueno, en México no tenemos esa cultura. Esta de aquí es la iglesia de Santo Tomás, a donde miremos hay edificios impresionantes. Son muy bonitos, son como antiguos, clásicos, pero muy elegantes. Vean esto, y aunque hay construcción, dejan un paso peatonal y uno para bicicletas. ¡Qué cool! Muy bien, qué cool. Venimos por una bicicleta para recorrer el parque. Y miren, con la aplicación, el pase turístico es bien fácil, solamente nos escanean el QR y listo. Y miren, también nos dieron un mapita con una ruta recomendada. Nosotros ya traemos la nuestra, pero bueno, ahí la combinamos. Qué chulada es la bicicleta, Siempre es muy práctica. Rentar una bici para turistear en Central Park fue la peor decisión de todo el viaje. ¿Tanto así? Ya verán. Este es el famoso Hotel Plaza, el de mi pobre angelito, donde se quedó toda la familia cuando a él lo dejaron olvidado. Y a unas cuantas cuadras ya llegamos a nuestro destino. ¿Qué onda que hay semáforos aquí adentro? Wow. Amigos, pues llegamos al pulmón de esta ciudad y al parque urbano más famoso y visitado del mundo, Central Park. Imagínense qué vista han de tener las personas que viven en ese edificio. ¡Wow! Hay varios caminitos que uno puede andar en la bici, pero ya para meterse a tomar las fotos hay que bajarse y caminar, amigos. ¿Qué onda con nuestro fotógrafo? Ya nos cambió. Y comenzamos nuestra ruta de fotos en el Gapstone Bridge. ¡Miren! ¡Una tortugota! ¡Qué bonita! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Viene a decir hola! ¡Holi! Primer dato curioso, este parque es totalmente artificial. Fue hecho desde cero, amigos. Imagínense, todo esto era tierra pantanoso con muchas rocas. Tuvieron que traer tierra nueva, plantar miles de árboles y construir estos lagos artificiales. Les quedó muy bien el parque. Creo que la foto aquí con los edificios estaba mejor. ¿Qué dicen? ¿Foto con el bebé? ¡Sí! ¡Foto con el bebé! En el parque van a encontrar mil y una estatuas. Una muy famosa es la de Balto, el de la película. ¿Se acuerdan del perrito que llevó las vacunas en Alaska? Mírenlo, mírenlo, ya se subió. Mi niñote José. Esperemos que sea de la buena suerte. ¿Sabían que fue basada en una historia real? De hecho, este pues es un homenaje a todos los perritos que jalan trineos y a sus conductores que se llaman mushers, que se dedican a salvar vidas en Alaska. Este tramito se llama The Mall y es muy famoso porque aquí la gente se viene a caminar, porque hay muchos artistas, hay estatuas. Y vean estas banquitas, están bien curiosas. La gente puede apadrinar una banca y le ponen una plaquita con su nombre en Central Park. ¿Qué dicen? ¿Pagarían $7,000 para que pongan su nombre? En honor a Mary Jordan Horner Saunders. Vamos a dejar una en honor a Sin Postal.
Ahora llegamos a la Fuente Bethesda. Desde acá arriba de la terracita tenemos una vista muy padre. Central Park tiene muchas fuentes, pero esta es la más famosa de todas y de hecho una de las más grandes de Nueva York. Sí, está grandota y en la parte de en medio tiene un ángel que está así con la mano así como bendiciendo el agua. Y es que se puso para conmemorar la llegada del agua potable a Nueva York por medio de acueductos. Y de hecho, como dato curioso, todo el agua en Nueva York actualmente es potable. Se llama el ángel de las aguas y junto con la Fontana de Trevi son las fuentes más filmadas de todo el mundo. Y es que como les decimos, este parque ha sido escenario de muchas, pero muchísimas películas y series. De que Avengers, Mi Pobre Angelito, está padre, ¿eh? Está padre. Yo de la que me acuerdo mucho es la de Encantada, aquí fue donde hicieron el bailecito. A ver, báilale, báilale. La, 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 la. Te vamos a hacer sin postales musical. Abajo de la terraza, aquí enfrente de la fuente, está este túnel lleno de arcos y columnas y el techo está increíble. Todos son azulejos hechos a manos. Hay más de 16,000. ¿De qué año serán estas pinturas? También están muy bonitas y me sorprende que no están tan rayadas para el lugar en donde están. Sí tienen uno que otro rayón por ahí, pero están bien conservadas. Por la buena acústica de este lugar, por lo regular se ponen músicos a tocar, a cantar. Está muy padre. Y aquí hay una foto muy famosa en internet que queremos hacer, pero evidentemente vamos a tener que regresar otro día muy temprano porque ahorita pues hay muchísima gente. Es sábado. Y como tip, justamente aquí hay baños gratis y limpios. Llegamos a la siguiente parada, Bow Bridge. Este es el puente más antiguo de Central Park y es el rinconcito más romántico del parque. Aquí normalmente hay sesiones de fotos para bodas, propuestas de matrimonio, paseos románticos, hasta en las series y películas también es como el caminito romántico. Menos en la película de Spider-Man, ahí fue donde Mary Jane le rompió el corazón a Peter. Ay, Mary Jane, no digas cosas, Mary Jane. Ahí les va la vista panorámica con la silueta de los edificios por allá. También está muy padre este spot. Cuenta la leyenda que si cruzas el puente agarrando la mano de tu pareja, van a estar enamorados por siempre. Así que hay que hacerle caso a las leyendas. Y si ven algún senderito, ustedes métanse. Luego la vista los puede sorprender. ¡Vean cuántas tortugas hay ahí! No lo había visto. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bonita vista tienen, tortuguitas! ¿Qué les parece este spot para la foto? Y andamos con problemas técnicos, se les zafó la cadena a la bici de Rubí. Hasta el momento casi todo lo hemos hecho caminando, así que la bici más que ayuda ha sido un estorbo. Creo que fue un grave error haber rentado bicicletas, no se los recomendamos hacerlo aquí en Central Park. Bueno, si es que se quieren parar a tomar la foto, conocer cada lugarcito, si vienen algo rápido a darse la vuelta, pues sí. ¡Yay! ¡Ya funcionó! Excelente servicio ese Jesús. Gracias, Jesús. ¿En la de acá? Y para que se den una idea, esas carretitas jaladas a caballo tienen un costo inicial de $65 y cada 10 minutos pues ya te van cobrando algo adicional. ¡Oli! Ay, ya me tuve que parar porque estamos de subida. Miren, y ahí tenemos a Benito Juárez. Nada, no se crean. Es Daniel Webster. Ni idea quién sea ese señor. Este es el edificio donde vivía John Lennon. Este rinconcito se llama Strawberry Fields en honor a la canción de The Beatles que escribió John Lennon. Y justamente en el centro está el famoso círculo de mosaicos con la leyenda Imagine, otra de sus canciones. Y este rinconcito es en su memoria. Está medio difícil tomar la foto, pero aquí le andamos intentando porque hay mucha gente. Aquí es muy común luego encontrar músicos que estén tocando pues, los éxitos de los Beatles. Living for today. ¿Qué tal este puentecito de madera? Está bien coqueto. Se llama Oak Bridge. La verdad es que todo el parque tiene vistas muy, muy padres. Una pequeña pausa. Espérenme, ya, este bebé me pesa. Definitivamente no les recomendamos bicicletas para turistear en Central Park. Ahorita hay como muchos caminitos y escaleras que pues no podemos meternos porque no podemos estarlas cargando. Esta parte se llama La Rambla. Está súper bonito. Uno aquí sí se siente como dentro del bosque. Miren, qué lata, la verdad.
no. Qué lata. De verdad que me ha pesado más cargar la bici que el mismo embarazo. Que quede para el recuerdo, bebé. Cuando yo me cansaba, acá mira, tu tío Jesús me ayudaba para seguirte cargando. Eso, ahí está tu papá. Eso, tío Jesús. Oh, ¡wow! ¡Un castillo! Este se llama el Castillo Belvedere. Está construido con piedra caliza y ladrillo, por eso tiene un aspecto como medieval. Hoy en día es una estación meteorológica, se puede entrar, nada más que ahorita hay muchísima fila y ya tenemos que ir a entregar las bicis, mugrosas bicicletas. Pero ya se la saben, que aunque haya mucha gente, Rubí siempre se las ingenia para encontrar el ángulo, para que no se vea toda la multitud. Y el laguito que está aquí justamente es el que salió en la película de Stuart Little cuando hacen la competencia de barquitos. ¡Ay, qué bonito recuerdo! Y ya se nota el calorcito, ¿eh? La gente ya sale en traje de baño a tomar el sol ahí. Ponen su toallita y se echan. ¡Qué gusto! Como si fuera playa, ya ven. Yo también por eso me vine en modo playa con mi guayabera y mi short. Y por último, llegamos a la escultura de Alicia en el País de las Maravillas, la favorita de muchos niños. Como dato curioso, muchas de las esculturas aquí de Central Park son donadas. Y en específico en esta, el sombrero loco tiene la cara de la persona que lo donó y Alicia la de su hija. Miren, dice Alicia en el País de las Maravillas en memoria de mi esposa Margarita de la Corte, quien amaba a todos los niños. Si está grandecita la escultura, luego van a ver ahí a los niños trepados. Pues ahora sí, vámonos a entregar las bicis. Lo logramos justo a tiempo. Bueno, nos pasamos 5 minutitos. En la aplicación dice que es renta por todo el día, pero realmente son 5 horas. Bueno, lo tuvimos que entregar antes de las 3 de la tarde. ¿Le dirán también la ciudad de los rascacielos? ¡Wow! Está muy bonito que hay restaurancitos con mesas en la calle, miren. Acá es el interior y acá es el exterior, pero tapado. Tanto caminar, porque pedalear, ¿no? Tanto caminar ya nos dio hambre. Vamos a unas hamburguesas que nos recomendaron muchísimo. Se ve coquetón, ¿eh? Se ve coqueto el lugar. Cortinita de terciopelo rojo. ¡Oh! ¡Wow! Wow, nunca me imaginé que fuera a ser así atrás de la cortina. Entramos por un hotel todo lujoso y encontrar esto que parece como un puesto callejero. ¡Qué loco! Y hasta el menú está súper original. Es un cartón ahí pintado a mano. Y la verdad es que no tiene mucho chiste. Solamente hay hamburguesas o hamburguesas con queso. Pues nos pedimos 3 cheeseburgers con todo. La verdad es que se nos hizo que el precio está bastante bien. Cuestan $13. Vamos a ver. ¡Provechito! Debemos decirles que luego que entramos hasta nos olió rico. O sea, el restaurante tiene un aroma muy sabroso. Están chidas, ¿eh? Sí, están chidas. Oh. Chuladilla, chuladilla. Esto fue recomendación de ustedes. Muchas gracias. Sí, están muy buenas, ¿eh? Excelente opción para comer aquí cerquita de Central Park. También nos pedimos unas papas a la francesa cada uno, pero están gigantes. Creo que una bolsita para los 3 hubiera estado bien. Bueno, pero ustedes ya saben. También hay cervezas artesanales. Yo me pedí una Bronx. Hoy sí le atinamos a la cervecita, amigos. Está buena y me alegra que Jesús esté aquí porque es igual de dulcero que yo. Entonces él pide una malteada de vainilla. Entonces pude probar las dos, cervecita y malteadita. Muy bien, Jesús. Sentirse menos culpable de todas esas calorías. Miren, esta fue la cuenta. Acuérdense, solamente pidan unas papas de la francesa que están gigantes. No vi en el menú que vendieran camotes, pero de repente salen unas sorpresas y están bien buenos, están más ricas que las papas. Miren, y los baños están afuera del restaurante, pero adentro del hotel. Entonces es una muy buena opción de baños gratis y limpios. Justo al lado de la cortina, abajito, está el baño, pero shh, no digan. Vean todas las papas que nos sobraron. Repitan conmigo. Debo de ver las cantidades antes de pedir en Estados Unidos. Pues ya nos las trajimos para regalárselas a algún vagabundo. Obviamente no grabamos a las vagabundas, bueno, a los homeless, las personas sin hogar. Eran 2 señoras muy contentas y muy amables, recibieron las papitas. La realidad es que van a ver homeless por muchos lados. Les contamos esto para que tengan un poquito más de contexto de Nueva York. Y es que existen albergues que les dan refugio a las personas sin hogar. Dejan que pasen la noche y también les dan alimentos. Y para que se den una idea, tan solo el año pasado registraron a más de 100,000 personas sin hogar, más las que no se registraron. Entonces es muy probable que vayan a ver vagabundos cuando visiten la ciudad, incluso en las zonas pues más lujosas de que la Quinta Avenida. Y no se asusten, no son peligrosos, no les van a hacer nada. Es más, ni siquiera les van a pedir dinero como acá en México. Ellos están en su mundo.
Miren, esta es la Trump Tower. La verdad, yo pensé que se iba a ver viejita, pero ¿nel? Se ve bien moderna hasta eso. Oigan, ahí por si quieren comprar agua, papitas o se les antoja algo, las tiendas más baratas que hemos visto son las asiáticas. Y ya sé que les acabamos de decir que el agua acá es potable, pero como nosotros venimos de México, se nos hace muy extraño y pues todavía no nos da confianza. A ver los siguientes días. De hecho, esta se llama Dainobu y es uno de los famosos deli. Los deli son tiendas en donde venden comida preparada por peso, una opción pues bastante accesible y económica. Mañana vamos a comer a uno de esos para que los conozcan. El metro puede llegar a ser intimidante, pero por eso ahí les van unos tips para no perderse en el intento. Primera recomendación, siempre usen Google Maps. Les va a facilitar la vida. Solamente tienen que buscar su destino y la aplicación les va a decir a cuál estación tienen que caminar y cuál línea del metro van a tomar. Ahí les va un ejemplo para enseñarles porque hay unos detallitos que sí tienen su chiste. Imaginemos que estamos en el Empire State y queremos ir al Toro de Wall Street. Primero selecciono la opción de transporte público, que es la que está aquí al ladito de la moto. Me salen todas las opciones para llegar. Vamos a seleccionar la primera. De cajón aquí ya vemos que tengo que caminar 8 minutos, luego tomar la línea 1 y después caminar 4 minutos para llegar a nuestro destino. Las líneas del metro se nombran por letras y por números. En este caso vamos a tomar la línea número 1. Pues ya camino 8 minutos, 500 metros hasta llegar a la estación. Aquí viene el nombre de la estación. Miren, se llama 34 Street Penn Station. Y aquí en el siguiente paso es donde muchos se equivocan porque por lo general en las estaciones hay dos entradas y luego uno no sabe a cuál entrar. Normalmente una va hacia el norte y tiene un letrero que dice Uptown, Bronx o Queens. Y la otra va hacia el sur y su letrero dice Downtown o Brooklyn. Aquí es donde entra el señor Google. Hay que hacerle caso a la aplicación. Miren, dice, sigue las señales para Downtown. Entonces, si van a entrar a la estación y se topan con un letrero que dice Uptown, ese no es. Dense la vuelta, crucen la calle y entren por la estación que sí es. Y ahora sí, ya que estamos apuntando a la dirección correcta, suban al metro 1 que dice South Ferry. Miren, aquí está marcado. Y mucho ojo aquí también, no se vayan a subir a un metro que no es, porque muchas veces pasan varias líneas sobre la misma vía. Por ejemplo, aquí en esta estación pasa la línea 1, 2 y 3. Las tres son rojas, pero solamente la línea 1 llega hacia donde nosotros vamos. Y bueno, ya aquí en la aplicación, ya que me subí a la línea correcta, me dice que me voy a bajar en 11 paradas. De hecho, si le hago clic aquí, puedo ver el nombre de todas las estaciones. Y me voy a bajar en esta que dice Rector Street. Y finalmente caminamos 4 minutos para llegar al Toro de Wall Street. Esperemos que con toda esta explicación les sea mucho más sencillo. Muy seguramente se van a equivocar las primeras veces en lo que le agarran la onda. Nosotros nos equivocamos más de una vez. No se agüiten, también es parte de la experiencia perderse en el metro de Nueva York. Amigos, pues el plan de hoy era también visitar el Museo de Historia Natural porque está al ladito de Central Park, pero la verdad es que yo sí me estuve dando mis descansos por el baby. Pero no se preocupen, que planes aquí en Nueva York hay para aventar. Tampoco se estresen si algo no les sale conforme al itinerario, también hay que improvisar un poco. Así que nos venimos el resto de la tarde a explorar Times Square. Bienvenidos a la zona más turística de Nueva York. Y para la foto aquí, amigos, hay que esperar a que esté el semáforo y echársela por acá. Cuando vean luces por todos lados espectaculares en los edificios y un montón de gente, ahí es que ya llegaron a la parte más frenética y más viva de la ciudad. Es que es una locura, ahora entiendo por qué hay tanta gente. A donde sea que voltees, hay algo que te llama la atención. Ese de las burbujas está bien locochón, parece que se salen. Es un lugar tan pero tan turístico que los locales, los neoyorquinos, normalmente tratan de evitarlo. Y justamente aquí es el lugar favorito en todo el mundo para celebrar el Año Nuevo. De hecho, esa es la pelotita que baja en la cuenta regresiva de Año Nuevo. En realidad, la zona de Times Square abarca como 8 cuadras, pero lo más representativo son estas dos placitas como en forma de triángulo.
Como dato curioso, el nombre surge porque hace como 100 años las oficinas del periódico New York Times estaban aquí. El edificio se llamaba One Times Square. Entonces la gente decía, sí, allá en la plaza del Times Square, en la plaza. Al final así se le quedó Plaza Times Square. Y otro dato curioso es que llegó un punto en el que esta zona se volvió un tanto peligrosa. Había de que muchachas con poca ropa, crimen. Hasta que llegó Disney y compró el teatro en donde hasta la fecha se sigue presentando la obra de Aladdin. Y también puso una tienda de Disney. Eso hizo que otras marcas pusieran más tiendas aquí y a eso le llamaron Disneyficación. Y boom, desde entonces la esencia cambió para convertirse en lo que es hoy en día Times Square. Y pues ya nos venimos a descansar a las famosas escaleras rojas. Es un muy buen lugar para sentarse un rato y observar la locura desde acá arribita. Hay cada personaje, amigos. Estas escaleras rojas realmente le pertenecen a la empresa Tickets. Es donde venden boletos para ver obras de Broadway en descuento, porque normalmente son para el mismo día, o sea, boletos de último minuto. Ya otro día iremos a ver una obra de Broadway y les vamos a explicar a detalle cómo conseguir boletos a buen precio. ¡Órale! ¿Qué tal, eh? Al parecer este es el club de los autos venezolanos tipo Rápido y Furioso. ¡Rum, rum, rum, rum! ¿Qué tal la mercadotecnia en su máximo esplendor? ¿Cuánto costará poner un anuncito en una de esas pantallas enormes? Están gigantes, amigos, y luego están redondas. ¡Wow! Eso sí, amigos, al ser la zona más turística de Nueva York, tengan mucho cuidado con las estafas. Abundan y hay de todo tipo. Nuestra recomendación es que no acepten nada de nadie. Si llegan luego unos monjes a darles un papelito o una pulserita, no son monjes. Si llega un músico a darles un disco para promover su música, no es músico. Si llega alguien a ofrecerles a tomar una foto con su propio celular, no lo hace por buena onda. Todos ellos piden una propina y empiezan muy amables, pero si no les dan propina, luego ya no son tan amables. Mejor evítense el mal rato. Grábense que aquí en Nueva York nada es gratis. En general, no acepten nada de nadie. Y si quieren una foto con alguna botarga o algún personaje disfrazado, también les van a pedir propina. Nosotros ahorita andamos buscando al famoso vaquero encuerado. El Spider-Man y el Batman, ese lo encuentro allá en México, pero el vaquero, ¿onta? ¿Onta? Miren, y en esa pantalla, ustedes pueden pagar para que pongan una foto suya. Cuesta $150 y la ponen en diferentes horarios durante un día. Híjole, aquí atrás de nosotros las encueradas ya se chamaquearon a un chavito. La realidad es que no te pueden obligar a que les des dinero, pero te van a estar hostigando. Oigan, pues entramos a la tienda de Disney. Está grandecita, es de 2 pisos. Para los fans, la verdad es que está bastante bien. A nosotros en lo particular, pues no nos pareció así como que tan sorprendente. Pero pues sí encuentras artículos de todo. De que de Marvel, Star Wars, de que el Mickey. Aquí el Baby Yoda nunca falla. Miren, aquí esta mochilita de Pinocho de $88. Me la va a comprar Rubí, ¿verdad, bebé? Sí. Ay, no, Besto. Lástima que todavía no sabemos si es niña o niño. Si supiera que es niña, sí se lo llevaba. Ah, la Sophie se quedó sin vestido de mini. De haber sabido que era niña. ¿Qué tal? Hasta hay un castillo para las pequeñas princesas. Y los princesos también. Ahí está el princeso. Ahora venimos a la tienda de M&M's y aquí nos recibe Elvis Presley, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí tenemos artículos de todos los colores. ¿Cuál es su color favorito, amigos? ¿Cuál es su luneta favorita? El amarillo. ¿De sabor o de color? De color. ¿Y de sabor? También. Llévele su bolsita de M&M's. Estos tubos están bien padres porque hay 20 colores diferentes, ¿eh? Uno se puede preparar aquí las mezclas que quiere. ¡Asu! Acá hay más, amigos. De hecho, estas dicen que son mezclas exclusivas aquí de Nueva York. Y hay de más colores, sabores, formas incluso. De que los clásicos con cacahuate, lunetas, caramelo, chocolate oscuro. Ya nos dieron una prueba de caramel cold brew. Nunca había probado estos, están bien buenos. Sí sabe como a caramelo con café. Esta tienda, por ejemplo, sí nos está gustando mucho porque no es solo venir a comprar, sino que también vives experiencias. Ahorita, por ejemplo, esta maquinita le va a decir a Rubí qué color de M&M es. ¿Qué color es, bebé? ¿Plata? Como que me trabé porque no me gustó ser plata. Yo en el fondo quería que me saliera amarillo. Obviamente, aquí sí vamos a comprar. A ver, échale del crunchy, mi Jesu. Poquitos para probar de todos, ¿eh? No me vas a salir con tu kilo de M&M. ¡Ya! No, échale más. Ahí mero.
mero, a ver, ahí mero. Venga, venga, pay de limón también, pay de limón. Échale, sí, también honey, suena bien, honey, honey. Rubí ya le echó de crema de maní y Jesu de brownie. Yo creo que voy a elegir uno más. Minis, minis no, será. No, esos no, porque son los más baratos. Hay que agarrar de los más caros. O sea, cuestan lo mismo, mejor hay que llenar de lo más caro. Sí, es cierto, va, sí, es cierto. Chocolate negro, entonces. Aquí hay para pesar y justamente pesó como 200 gramos. La media libra de $9. ¡Wow! ¡Estos están increíbles! Es una manzana y las lunetitas dicen I love New York. Oiga, creo que la regamos porque ahora no sabemos cuál es cuál. Es una ruleta rusa lo que va sacando. A ver este. Creo que ese es el de menta. ¿Pidieron de menta? No. Caramelo. ¿Caramelo sí? Sí. Esta tienda a la que entramos es la de Krispy Kreme. Y aquí se ve cómo hacen las donas. Wow. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pararon la producción? Oigan, estuvimos a punto de irnos porque no funcionaba la maquinita, pero de repente empezó a jalar. Como dato curioso, se supone que aquí es el lugar donde empezaron las donas glaseadas. Entonces, por eso uno puede ver todo el proceso. De hecho, aquí ando viendo cómo preparan la masa y todo el show. Y hasta me dieron un gorrito, miren. Miren, por allá se va transportando la masa cruda. Aquí ya entra en contacto con aceite. ¡Qué loco! Primero se fríe por abajo, luego se da la vuelta y ya se fríe por arriba. Y ahí viene lo bueno, ¡el glaseado! Vean nomás qué chula, de ahí vienen las primeras. Recién horneaditas. Oigan, y todas estas luces espectaculares nunca se apagan, están prendidas las 24 horas del día, los 365 días del año. También por eso le llaman la ciudad que nunca duerme. El metro también es 24 horas, siempre van a encontrar taxis, hay tiendas que nunca cierran. De verdad que es una locura esta ciudad. Pues la ciudad no duerme, pero yo ya necesito irme a dormir. Vámonos, que el baby ya tiene sueño. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Díganle adiós a Times Square, amigos. Díganle adiós a este mundo de luces. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pues bienvenidos al mirador del edificio más emblemático de Nueva York. Esto es canibalismo, un chango comiéndose otro chango. Ahorita vamos a ir a una locación de una serie muy, pero muy popular. Vamos a recorrer el distrito financiero. Cuenta la leyenda que si le tocas los toritos al torote, te va a ir muy bien en las finanzas. Justamente en esta zona es donde ocurrió el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Imagínense, aquí había una torre de 417 metros de altura. Chop, 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 chop